¿Cómo les va? Un nuevo programa a toda costa, hoy desde nuestros estudios por cuestiones climáticas. En muchas provincias de nuestro país ya hay vacaciones de invierno. Vamos a conocer uno de los destinos preferidos para los viajeros, para los turistas, que es la provincia de Jujuy en el noroeste argentino. Vamos a conocer la capital de la quebrada, Humahuaca. Muy lindos paisajes se pueden ver al lado de la Ruta 9 cuando uno se dirige a Humahuaca, con serranías, con colores vivos muy interesantes. Pero así llegábamos a Humahuaca, capital histórica de la quebrada. Una localidad con callecitas angostas, un cabildo hecho en 1940 que aloja en la actualidad la municipalidad, oficinas públicas y oficinas de turismo para atención de los visitantes. El monumento a los héroes de la independencia, inaugurado en agosto de 1950. La figura central representa al cacique principal Viltipico, poderoso referente de la tribu de los Humahuacas. Su figura de bronce mide más de 9 metros y medio de altura y significa la libertad y la tierra. Sobre los laterales están representados los gauchos norteños, los gauchos de Güemes. A su derecha está la Torre de Santa Bárbara, construida en adobe que fue utilizada por el general Belgrano como mirador. Humahuaca fue uno de los centros comerciales coloniales más importantes del antiguo camino al Alto Perú. El 2 de julio del 2003, la quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en sus angostas callecitas se puede encontrar una importante oferta de artesanías y muy buena gastronomía, algunos con espectáculos típicos. Y continuando con las preferencias en vacaciones de invierno, nos vamos a la provincia de Córdoba, a Villa General Belgrano, para conocer Castillo Romano. Uno de los atractivos interesantes cuando uno visita Villa General Belgrano en la provincia de Córdoba es el Castillo Romano. Ubicado tan solo a 50 metros de la plaza principal, nos encontramos con el Museo Politemático Dinámico Castillo Romano. En nuestro caso, visitamos primero la parte de artesanías en madera. Solitaria. Cada ola besa la roca y se va.
Sandra finge. Se siente sola y está acompañada de más. Es que no se puede mover. Y comienza a anochecer. Y nos recibió el mismo Francisco Argentino Romano. Fue un gusto compartir esta visita con él, con un caudal de conocimiento y sabiduría de todo lo que nos presentaba, realmente muy importante. Como dijimos, es un museo politemático y dinámico, con figuras que se mueven como títeres gigantes, moviolas, también una muy buena cantidad de fonógrafos, fonolas y artículos de reproducción de música de antaño. Por supuesto, todo en excelente estado de funcionamiento. Todas esas cosas que son tan hermosas pueden volver. Solo tu alma es pura. Es mi Dios y en el Castillo Romano es un verdadero viaje a través del tiempo y también tiene atracciones en sus parques, un restaurante y, como vimos al principio, un lugar de artesanías en madera para llevarse un muy buen recuerdo de este lugar. Pero desde hace un sueño siempre estás vos. Ya no importa si voy o vengo, siempre estás vos. Y aún no lo sabes. Pero también Pablo Sgubini, el director de turismo de Villa General Belgrano, nos llevó a Hongos y Fungi, un lugar especializado en hongos para gastronomía. Un gran conocedor, Fabio Valets, nos explicó cada una de las utilidades. Por supuesto, aprovechamos a comprar un libro sobre la utilización de hongos en la alimentación, hecho por ellos mismos, con recetas y la aplicación de hongos en la gastronomía. Para salsas crema, para pastas, para carnes, realmente muy completo. Nuestro agradecimiento a Fabio Valets y su señora por las atenciones recibidas. Los mejores servicios para disfrutar de una buena pesca. Cabaña Don Julián, Paso de la Patria, Corrientes. Kayak Wear, 12 modelos diseñados para cada geografía. Kayak Wear, líderes en embarcaciones de travesías y esparcimiento. El remo como una espada con cuerpo de kayak soy. El río Paraná se encuentra cada vez más integrado a nuestra vida diaria. En vistas de esto, la Municipalidad de Rosario decide avanzar en un sentido positivo en el disfrute de nuestro río, apostando a la construcción de una relación de convivencia y seguridad entre todos y todas los que disfrutan del Paraná. Por eso, en los últimos años, construimos una relación de trabajo con más de 30 instituciones coorganizadoras de actividades. Capacitamos a más de 5.000 personas en distintas prácticas náuticas. Desarrollamos una central de operaciones de emergencia, activa desde el balneario La Florida, que cuenta con 2 lanchas, un cuatriciclo, cámaras de vigilancia, un sistema de detección de tormentas eléctricas, un desfibrilador automático externo y el primer dron de rescate de Latinoamérica. Realizamos clases de introducción al kayakismo para más de 1.000 jóvenes pertenecientes a 40 instituciones socioeducativas. Sigamos construyendo juntos el río que queremos. El río somos todos.
Sorrento Open Club, tu nuevo club náutico deportivo para que disfrutes a pleno. En la costa central de Rosario, sobre el río Paraná. Sorrento Open Club, un nuevo club social donde los valores importan. Segundo bloque de A Toda Costa y nos vamos a Uruguay. Hemos conocido muchísimo de sus costas, tanto sobre el Río de la Plata como sobre el Océano Atlántico. Ahora nos vamos al interior de Uruguay. Vamos a conocer en el departamento Lavallejas las Sierras del Penitente con el Salto y también un restaurante muy especial, Estación Penitente. Dentro de la importante oferta turística del departamento Lavallejas, visitamos en la zona de sierras el Parque Salto del Penitente, un paisaje distinto a lo que difundimos permanentemente de Uruguay, una cascada de 60 metros con lugares para ecoturismo, alojamientos tipo refugio, bar y restaurante, baños, zona de camping y una tirolesa que funciona los fines de semana y feriados. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo. Pero una grata sorpresa fue conocer Estación Penitente, un restaurante en lo alto de las sierras, ambientado con antiguos vagones de ferrocarril, con una imponente vista a los valles de Lavalleja. Queda en la ruta panorámica al Salto del Penitente, entrando 5 kilómetros desde el kilómetro 134 de la ruta 8. Guardado. Este encuentro nos permitió conocer a los responsables de turismo de la región este de Uruguay y luego de varios brindis y un muy buen asado hecho por el titular de este establecimiento tan original, Gonzalo Domínguez, hubo una conferencia de prensa donde nos presentaron la gran oferta turística y de eventos de esta región del este de Uruguay. Por el departamento Lavallejas nos dirigió la palabra la intendenta, la doctora Adriana Peña, Gonzalo Domínguez como anfitrión, Ricardo Olivera por el departamento 33, Eduardo Llanés, responsable de turismo del departamento Cerro Largo, y Javier Báez por turismo de Maldonado. Tuvimos un momento de humor referido a los periodistas invitados. Una palabra, intendenta. Sí. Un aplauso para Ricardo Terán, que eligió a los mejores periodistas de Córdoba y de Rosario. Y luego
luego continuamos el viaje al pequeño pueblito de Villa Serrana para conocer el Ventorrillo de la Buena Vista. Este restaurante panorámico fue diseñado por el arquitecto Julio Agustín Villamajó Echaniz, quien nació en Montevideo el 1 de julio de 1894. Trabajó en las Naciones Unidas junto a dos íconos de la arquitectura mundial, Le Corbusier y Oscar Neumeyer. Y de esta zona de Uruguay nos vamos a Chile, a la zona de Constitución, la desembocadura del Maule, porque estuvimos en un simulacro de rescate en pleno Océano Pacífico con una lancha muy especial con más de 1.100 caballos de fuerza. Ya estábamos a bordo de esta embarcación realmente muy, muy moderna. Es una embarcación de rescate de alta velocidad con cabina totalmente cerrada, dos motores Caterpillar de 565 caballos cada uno que dan potencia a turbinas que toman agua debajo del casco y la expulsan con el mismo principio sería de las motos acuáticas o los barcos de buquebus que van a Uruguay, pero con altísima relación entre lo que es el peso y la potencia de esos motores que permiten muy, muy buena velocidad. Está equipada con cuatro butacas con amortiguación, cinturón de seguridad, apoyabrazos y manijas para agarrarse por el tipo de maniobras que se pueden hacer con estas embarcaciones, que como dijimos tiene una eslora de 12 metros, y está construida en aluminio. Luego de la desembocadura del río Maule, esperábamos sobre el Pacífico el aviso porque estábamos participando de un simulacro de rescate en la zona de playa, en la zona de los balnearios, aquí en Constitución. Mucha velocidad, muy buena respuesta, muy bien preparada la tripulación. Nuestro agradecimiento al capitán Juan San Martín, quien nos explicó absolutamente todo lo que podíamos hacer y todo lo que iba a pasar en esta embarcación, que por ejemplo permitía maniobras como la que estamos viendo. Venir a muy alta velocidad, parar en un punto y girar prácticamente sobre su eje. Lo veíamos de afuera, ahora lo vemos a bordo. Es una sensación extraordinaria y que permite estar encima de un naufragio, encima de una víctima o cualquier tipo de embarcación que tenga un problema en muy poco tiempo. Por supuesto, nos permitía filmar desde el mar este ícono de Constitución, que es la piedra de la iglesia, esa piedra blanca que la distingue sobre las demás ciudades ubicadas en el Pacífico. En este simulacro nos acompañaron Delfo Rodríguez, uno de los mejores fotógrafos de nuestro país, periodista de la ciudad de Mendoza, y Geraldine Bardén de Buenos Aires, también una extraordinaria periodista especializada en turismo que tuvo esta primera experiencia en embarcaciones de rescate. Luego volvíamos a la desembocadura del río Maule sobre el Océano Pacífico, en este caso acompañados por toninas. Es un lugar donde hay piedras, hay mucha restinga, hay que entrar con cuidado, pero es una embarcación que está muy, muy bien equipada
con toda la electrónica necesaria para ser seguro, inclusive estos pasos difíciles como son la desembocadura del Maule. Nuestro agradecimiento nuevamente al capitán Juan San Martín y a su tripulación por permitirnos esta experiencia, por una gestión de Carlos Valenzuela Gajardo, el alcalde de Constitución, y Franklin Benavente Letelier, el director de turismo de Constitución. Este invierno, el lugar para los chicos es Rosario. Espectáculos, gastronomía, paseos por el río, compras, espacios verdes y mucha diversión en familia. Empezá a planificar tus vacaciones ingresando en www.rosario.tour.ar. Ahorre dinero y colabore con el medio ambiente. La energía solar es limpia, inagotable, no contamina, gratuita y totalmente segura. Calefones solares, fácil instalación, seguros y confiables, sin mantenimiento y un ahorro del 80%. Montajes Rosario, primer fábrica santafesina de calefones solares. Pasamos todo el día con vos. Ponemos bien arriba tus sentidos. En Amsterdam Radio. Llévanos con vos, llévanos con vos. El proyecto Río Seguro que hemos implementado junto con el Corredor La Florida desde el ENAPRO tiene que ver con hacer que el río pueda ser aprovechado para el disfrute, para la práctica de deportes, para la natación, pero que también se trabaje sobre la seguridad en el río. Por una cuestión central, porque el río, que permite riqueza, creación de empleo, desarrollo productivo para la región, estaba bendecido de alguna manera en esta zona porque el canal de navegación es muy cercano a la costa, de forma tal que es muy fácil que conviva un deportista con un gran bull carrier que va a llevar o a buscar una carga al polo portuario de Rosario. El programa tiene tres aspectos: el cuidado del medio ambiente a través de diferentes acciones, un manual de buenas prácticas para hacer que el río se utilice de manera segura, y la aplicación, que es poder bajar en los celulares información atinente a todo lo que significa con la navegación, para que quienes disfrutan del río puedan hacerlo en las mejores condiciones de seguridad. ASTEM, Buceo, Rosario. Cursos de buceo deportivo en todos los niveles. Certificaciones internacionales. Fabricación y venta de equipamiento para buceo deportivo y profesional. Viajes nacionales e internacionales todo el año. ASTEM AUTEC. La diferencia a la hora de disfrutar del buceo. Corrientes por ahí, en donde te conocí, correntinita y boté de labios color rubí, mi pena se hace canción cuando te siento nombrar, entonces el corazón y el alma quiere cantar. Tercer y último bloque, este programa a toda costa, y nos volvemos a Uruguay. Vamos a conocer en Punta del Este un alojamiento con restaurante, con servicios, muy exclusivo, Agua. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda
y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Agua Boutique Daisy Hotel de Punta del Este es un lugar exclusivo para huéspedes que quieran sentir una experiencia inolvidable. Tiene sala de reuniones con capacidad para 70 personas, con equipamiento adecuado para empresas que incluye un microcine. Tiene una biblioteca, cálidas y modernas habitaciones donde se prioriza la luz natural, el confort y la calidad en equipamiento tecnológico de vanguardia. Ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Wave Spa es un centro de alta gama donde encontramos sauna finlandés, sauna seco, jacuzzi y pileta climatizada para que puedan disfrutar los pasajeros de este hotel, como dijimos, muy exclusivo. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando esta esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. A pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. También Life Bistro y Bar nos ofrece cocina de autor de alta gama, los sabores del mundo en un ambiente único. En nuestro caso, degustamos un almuerzo preparado por el chef peruano basado en su cocina típica, destacando los platos con salmón rosado, filet de distintos pescados y un ceviche increíble que acompañamos con uno de los mejores vinos del mundo, de Bodega Garzón. Hoy conocimos en nuestro programa Agua, un hotel muy exclusivo de Punta del Este en el departamento Maldonado, en Uruguay. Y de esta manera hemos llegado al final de este programa, un poco especial por el clima dentro de nuestros estudios. La semana que viene mucho más turismo en primera persona. Viajamos, conocemos y compartimos por esta pantalla a toda costa. Hasta la semana próxima. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez.